Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Gilberto, pues coméntanos, se llevó esta segunda etapa de la remodelación del primer cuadro de la ciudad con la zona del Parque Juárez, todo esto, ¿qué tanto les, bueno, primero seguramente el cierre les afectó en las ventas, ya se han empezado a recuperar o cómo está la situación de los comerciantes? Sí, pues mira, muy contento de esa cuarta etapa que se está realizando en lo que es, que comprende calle Madero. Contentos todos los comerciantes, hemos aguantado ahí, hemos puesto nuestro granito de arena aguantando pues las afectaciones que traía, ¿no? Pero sabíamos que era por algo importante y está muy bonito, está quedando muy bonito el centro histórico, la verdad, contento todos los clientes, igual que llegan a realizar sus compras, les gusta que sea emblemático ya ese centro histórico en cualquier ciudad del país. Pues lo más importante que tiene una ciudad es su centro histórico, y Villahermosa está regresando al emblema importante del centro histórico. Muy contentos, digo, y esperemos que esto repunte las ventas, que mucha gente empiece a llegar al centro histórico, y estamos ahí, ¿no? Una de las prioridades que queremos hacer es cuidar esas fachadas que nos están poniendo ahorita a muchos comercios, les está tocando esa oportunidad, vamos a cuidarla para que se siga viendo bella esta ciudad. Claro, ¿ya se abrió totalmente esta zona de lo que es el Parque Juárez? Mira, el tramo que comprende de Méndez hasta el Parque Juárez ya está prácticamente listo, ¿no? Se continuó una etapa donde están los portales, ahí se está metiendo el drenaje y va también con la parte de lo que es los portales, entonces ya va a faltar unos 3 o 2 meses más todavía. ¿Comercios más o menos operan en esta zona, Gilberto? Sí, hay muchos, tenemos más de 5 comercios ahí nada más en esa calle, y hay hoteles, hay restaurantes, hay comercios de todo tipo de productos ahí. Ahora, no sé, Gilberto, si se han preocupado los comerciantes junto con los hoteleros, por ejemplo, de poder establecer algunas estrategias para poder atraer más visitantes a este primer cuadro de la ciudad. Sí, mira, los hoteles, pues su principal oportunidad es ahorita en verano, llega mucho turismo de fuera que va de paso aquí a Villahermosa, pernotan aquí en la ciudad y te están llegando entre semanas hasta 6 o 5 autobuses en la semana que vienen vacacionistas aquí y se hospedan realmente en el centro histórico, ¿no? Te digo, es emblemático, tú vas a visitar una ciudad y lo primero que quieres hacer es conocer su capital, conocer su centro histórico, y ahí en eso nos estamos preparando, ¿no? Traemos una oferta de rebajas y remates para los 104 años de la Cámara de Comercio, lo hicimos el año pasado, tuvimos un buen repunte de ventas, esperemos este año volverlo a establecer, y más que nada porque también el ciclo escolar ya va a ser, las vacaciones va a ser corta, entonces nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades de que la gente concurra a comprar el centro histórico con rebajas, aprovechando útiles escolares, zapatos, ropa, ¿no? Claro. Salimos el 14 de julio de vacaciones y entramos el 18, entonces la economía va a estar circulando de lo que es todo el comercio ahorita en el estado. Esta expoferta, Gilberto, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Sí, mira, la vamos a realizar para los 104 años de la Cámara de Comercio, para fines del 25, 26... y 27 de julio, uh-huh. Y prácticamente los comerciantes dicen que se vaya hasta el día 30 porque aprovechan también la quincena, ¿no? Claro. Entonces ahí vamos a estar ya con la segunda oferta de rebaja y remate que tuvo muchísimo éxito el año pasado, y pues queremos, ¿no?, que regresemos nuevamente a comprar, acostumbrarnos a pasear en el centro histórico que está quedando muy, muy bonito. Ahí agradecemos también pues por parte del gobierno municipal, del INEA, esa oportunidad que se le está dando de embellecer a la ciudad y con lo que es el centro histórico. ¿Cuántos comerciantes más o menos estarán participando en esta oferta? No sé si a lo mejor va a incrementar el número de acuerdo al año pasado. Sí, el año pasado tuvimos 300, esperemos llegar a unos 500 este año ya, que se pongan con las ofertas y rebajas por los 104 años de la Cámara de Comercio.
Okay, ahora he recibido varios comentarios, Gilberto, y lamentablemente no sé cuál es tu opinión, que la zona luz se está llenando de ambulantes. En el caso del Parque Juárez, no sé si ya han dialogado con las autoridades municipales para poder resolver esta situación, y si en el Parque Juárez, pues lógicamente con esta remodelación que se está llevando a cabo, van a impedir que se llene de ambulantes, porque eso, bueno, perdería el sentido, ¿no?, de esta remodelación. Así es, yo he tocado ese punto, ¿no? La inversión ha sido arribita de los 40 millones de pesos, ha sido una inversión muy importante, entonces sí, había que regular esa parte, ¿no? Había que tenerla ya en cuenta para que pues se solucione este problema del ambulantaje, que cada día se está disparando más, y pues sería un poco ilógico, ¿no?, toda una inversión importante en fachadas, en remodelación de calle, y volver a regresar pues con los tendederos que a veces se ponen ahí, ¿no? Entonces sí sería muy importante tener un plan B para ellos, dónde se colocarían, a dónde pasarían, y buscarles, ¿no? Ellos buscan siempre, se ponen donde mayor tránsito hay de personas peatonales, donde están las paradas, ellos siempre buscan eso, ¿no? Y el comercio sí, un poco molesto porque pues llega uno a abrir su negocio y ya tienes 3, 4 vendedores ambulantes, a veces hasta con la misma competencia de lo que tú vendes, entonces siempre pues hay molestia por parte del comercio, ¿no? Pero estamos en diálogo y yo he platicado ya con el líder de ahí y me dijo, nosotros queremos también sentarnos a platicar, hay que buscar a las autoridades municipales que también yo creo que están en la mejor disposición, ¿no? Para que esto se vaya pues componiendo, no ha habido muchas quejas y por parte, o sea, de las mismas personas que llegan a comprar ese hecho histórico, ¿no? Que las entradas, los accesos tapados, los pasos peatonales para minusválidos están bloqueados hasta por los mismos ambulantes, ¿no? Entonces, sí sería muy importante, ¿no?, que a raíz de esta remodelación pues se aproveche a buscarle una solución a todas estas personas, ¿no? Sí. Se habla también de que hay muchos ambulantes que son de fuera, había que hacer todo un inventario, hablamos de casi 1.800 vendedores ambulantes, ¿no?, que es el centro histórico, entonces nos estamos rebasando, ¿no? Nos estamos rebasando, había que darle solución con un plan de acción, un plan B que se tenga ya por ahí con las autoridades también. ¿Qué tanto les ha mermado las ventas, Gilberto, la presencia de ambulantes? Pues sí, sí, siempre te pega, ¿no? Un 20, un 30%, y sí se resiente más, ¿no? La situación, el circulante a nivel nacional ha estado un poco bajo y uno espera los repuntes ahí de quincenas y siempre sí se te va, ¿no? Uno está pagando impuestos, pagando todo, y sí, sí, pues se merma un poco, pero te digo, hay que regularizar, no estamos combatiendo algo que pues nos afecta, ¿no? Pero a través del diálogo, a través de las soluciones que se le puedan dar a este tipo de actividades, pues buscarle la solución. Claro, vamos a estar muy pendientes, Gilberto.